Hello, hello. Vamos a ver. Hi, class. Hello, hello, hello. Good night. Hi. Good night, teacher. Good night to you. Vamos Good a night. empezar. Good night. How are you? I'm fine. You're fine. Excellent. Tell me about your day. ¿Cómo estuvo su día? It was good. Bad. ¿Qué me dirían de su día? ¿Estuvo good or bad? Good or bad day? complain. Can't complain. I like it. Can't complain. No me quejo de mi. I cleaned a lot of. Really? Wow, you had a lot of work. Okay, here we go. This is class number 7. Ya vamos por las 7, class number 7. Y tenemos 16 clases en el curso. Wow, vamos bien rápido. Class number 7. Do you remember about the class from yesterday? What did we practice yesterday? Oh, good night, Robert. What did we practice? ¿Qué practicamos Good ayer? night, teacher. Good night. Está. Roberto decía good night. Vale, vamos a ver qué hicimos ayer. Y la última actividad, the last activity, it was about a conversation between two boys who work at the same place. Aquí nos quedamos ayer. So let me take you to this conversation. Solo hay 9 en la clase, chicos. ¿Y los demás? Well, I already have 10. Bueno, ya se van a ir uniendo, me imagino. He works in a hotel. Do you remember this conversation? I remember. ¿De qué se trataba? El trabajo de una conversación entre dos amigas que hablan Okay. acerca de cómo trabajan sus hermanos. That's all right. Rachel and Angela. So he was complaining. Se estaba quejando del ¿de quién? Trabajo. Del trabajo. Mi hermano. Okay. Del manager. He didn't like the manager. Aquí está. He doesn't like the manager. Su hermano no le gustaba el manager. Okay. So, at the end, if you remember, they were working at the same place. Okay. But he works in a hotel. Let me show you the picture. Well, not the picture, the topic from class number 7. ¿Qué vamos a ver ahora? Well, Vamos a irnos a repasar, yes, the simple. present, simple. The simple present, que ya le hemos venido viendo, simple present, but now we are going to make questions. What type of questions? WH questions. Siempre preguntando de los jobs and occupations. So here we go, class. Look what we have here. Let me show you some questions that we need to practice in today's class. Number one, the first question. Where do you work? Pero antes de empezarlas, ¿por qué se llaman WH questions? ¿Quién se acuerda? Why do we say that these are WH questions? ¿Por qué se llaman WH questions? ¿Quién me ayuda? ¿Por qué le llamamos WH questions? Que te Nadie. requieren una respuesta larga. ¿Por qué? Requieren una respuesta larga.
Ah, me parece, porque no se responden con yes and no, pero también porque todas inician con este tipo de palabras. Una WH word. La palabra que inicia con WH. A excepción de how. Pero es considerada una WH. Entonces, a esta categoría se le llama WH questions, porque inician con una palabra de WH. Miren, todas, 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 todas. We have where, we have what, and how. Okay? So, let's start with this conversation. As you may see, tenemos acá tres grupos. Preguntas que van dirigidas hacia ustedes. Where do you work? We have the second group preguntando dónde él trabaja, ella trabaja. Right? Y preguntando sobre un grupo de personas. ¿Dónde trabajan ellos? Un grupo de personas. Okay? So let's practice right now. Take a look at the first question that we have here. Where do you work? Where do you work? What do we need to express? What information are we going to say whenever somebody asks us about this question? ¿Cómo respondo? Where do you work? El lugar de play. Where do you work? In a hospital. In a school. ¿Qué más? ¿Dónde podríamos mencionar? Where do you work? ¿A dónde trabajas? In a store. In a store. In a call center. In a call center. In a home. In a hospital. For example, they work at a store book. Okay, very nice place. Look at examples. In a hotel. In an office. Gas In stores. the gas store or gas station. Ah, In okay. my case, I work in an office, but from home. Yo hago home office. Trabajo desde casa todavía. Gracias a la pandemia. So I work from home. Yes, in an office. That's it. So where do you work? What are you going to mention? The place in which you work. Next one. Le preguntamos a alguien, en este caso a él, where does he work? O consultamos sobre él. Where does he work? Miren el verbo auxiliar. Ya no sería do, sino varía porque es una tercera persona. Where does she work? Where does he work? Un grupo de personas. Where do they work? ¿En dónde trabajan ellos? In an office. Next question. What do you do? Miren, tenemos un verbo. El verbo do, que me está funcionando como un verbo auxiliar y a la misma vez como verbo principal en la oración. What do you do? ¿Qué haces? El verbo do, hacer. What do you do? ¿Qué vamos a informar acá? Look. La La profesión. profesión o el oficio. Very good job. What do you do? ¿Qué haces? No es como algo literal. ¿Qué estás haciendo ahorita? Estoy cocinando, estoy barriendo. No. What do you do? ¿Qué haces? Muchas veces se redacta así. What do you do for a living? Es una pregunta muy común. ¿Qué haces? No para vivir, sino como medio de.
para obtener como ingreso para mi casa. What do you do for a living? I am a doctor. I am a manager. I'm a teacher. Estos pueden ser los diferentes ejemplos. So, what do you do? ¿Qué profesión hacen? Hoy hay variación. Fíjense que, por ejemplo, se ha puesto en auge ser emprendedores. Han visto que mucha gente se atrevió a emprender. So, what do you do? I'm an entrepreneur. O sea, hay muchos oficios que no están considerados en una categoría. Next one. How do you like it? How do you like it? ¿A qué hace referencia esta pregunta? How do you like it? ¿Qué es lo que te gusta? Not really. ¿Estás listo a eso? Not really. ¿Qué te gusta? No. Sería what do you like? Pero miren, ocupan how. ¿Qué ¿Cómo? Tanto, qué tanto. ¿Qué? Te gusta. ¿Qué tanto te gusta algo? ¿Qué tanto te gusta? Ah, yo soy un doctor. I'm a doctor. How do you like it? Como si lo disfrutas o no. I really like it. Me encanta. I'm a teacher. How do you like it? I really like it. Pero casi no me gusta lo que hago. It's okay. Podríamos bajar la categoría. Oh, definitivamente no me gusta. I hate it. How do you like it? I like it. It's okay. I hate it. Right? Entonces ahí están los tres ejemplos. Let's practice right now. Practiquemos con el uso de la plataforma. If you go to the platform, there you are going to find this exercise. Here we go. Busquemos el principiante 2. Ok, si es que quiere cargar la plataforma y no quiere trabajar. Vale. Saben que carga más rápido si dejo de compartir. I don't know why. Vamos a ver. En la plataforma igual tienen el mismo ejemplo, solo que con una explicación mucho más corta. So let me take you to the platform so you can practice by listening to the explanation. Here we go. Well, actually it's not loading. No está cargando. I don't know why. Ha de estar lento el internet. Yes. Sí, fíjense que incluso en mi clase anterior, faltando 3 minutos para finalizar, me sacó. Sacó de la plataforma. Por eso no sé si es la plataforma o es mi inter. Les ha fallado a ustedes, chicos. A mí el día de ahora me estaba fallando el internet en mi casa. Yo estoy entrando y está fenomenal la velocidad. Ah, pues mi inter. Soy internet teacher. Here we go. Pero no nos demos por vencido. Aquí estamos, aquí estamos. Aquí está. Look. Sí, esta red está bien. Principiante, vamos. Aquí están ustedes. Here we go. Section number 3. It's this one. Here we have a conversation about. No. Buenas noches. Hello, hello. Hola. It's this one. Vale, dejemos ese para mañana. This is going to be the last one. Vale, nos hace falta en este caso el tema para mañana. Let me see. Acá nos vamos a quedar. Here we go. Be plus adjective. But no, wait, wait, wait.
Creo que esta me parecía en la sección siguiente. Just let me give you. Vale, ya me acordé. Está en el mismo video de la conversación. That's it. Por entrada. Escuchemos. Let's listen and then we'll practice. Understand how to form simple present questions. Let's analyze the examples on the chart. Simple present WH questions. Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Where do they work? In a restaurant. What do? They're waiters. How do they like it? They hate it. In order to form simple present WH questions, we will follow this next formula. WH word plus do or does plus subject plus the verb plus complement. It's also important to remember the following. Whenever we talk about the pronouns I, you, we, and they, we will use the auxiliary verb do. Whenever we talk about the pronouns he, she, and it, we will use the auxiliary verb does. So let's try to make sense of the first example on the chart. Where do you work? At the beginning of our sentence, we have the WH word where. Then we have the auxiliary verb do. After that, we have the subject. Finally, we have the verb work. Let's analyze one more example. Where does he work? At the beginning of our sentence, we have the WH word where. Then we have the auxiliary verb does. After that, we have the subject, he. Finally, we have the verb work. Okay. What is now, he explaining about? As you may see, nos dice cómo formar una pregunta con WH. Pero me interesa también que aprendamos a responderlas. What do we need to have in order to make a question? Primero, a WH word. In this case, he is giving us the example of where. Where? What is the formula that we need to follow? A WH word. ¿Qué necesitamos después? An auxiliary verb. Remember, los verbos auxiliares no tienen un significado, solo me ayudan a, uno, indicar que es una oración o un statement de forma interrogativa y me expresan también que estamos utilizando el simple present tense, el presente simple. Necesito de un verbo auxiliar para formular una pregunta. So, this is an auxiliary verb, do and does. What else do we need to have? A subject, un sujeto. ¿De quién hablo? In this case, who is the subject? Plus a verb. Y podría ser que tengamos complements en algunas preguntas. But not really. It's not like very necessary to have a complement. Entonces, así están redactadas cada una de estas preguntas. Where do you work? What do you do? How do you like it? How do you like it? Right? So this is like the short form or the short explanation about this exercise. But let's practice right now. Speak and practice right now. Les pregunto, si es que trabajan, where do you work, class? Where do you work? Escuchemos algunos ejemplos. Where do you work? Ajá. Tell me, okay, Stephanie, where do you work? In a house. In the house, in my house, probably. But where do you work? ¿Dónde trabajan? Quiero verlos. Elsa, Naomi, where do you work?
En gasolinera, no sé cómo se dice. How do you say gasolinera, Klaus? Gas store. Or we can say gas station. Gas station. Ahí está en el chat de Zoom. Gas station, gas store. Gas station. Carolina Esmeralda, where do you work? I work in a store. In a store. Very good job. Jency, where do you work? In an office. In an office. Eugenia Margarita, where do you work? In an office. In an office. Excellent. Luis Alfredo, where do you work? I work in a juvenile court. Okay. Amazing. Ana Lucia, where do you work? In a university. Okay, in the university. Who else? Fabricio, where do you work? Do you work, by the way? ¿Cómo diría si no tengo un lugar donde trabajo? You can say, I don't work. I don't work. Okay, but are you a student? Yes. So yeah, claro. Tomémoslo como que trabaja en casa. You work at home, right? Very good job. Alejandra María, where do you work? Sometimes I work in an office. You work in an office. Okay. ¿Está clara esa pregunta y cómo la respondo? Where do you work? I work. O solo mencionamos in a hospital, in a hotel, in an office, or any place in which we work. What do you do? What do you do? Ya me mencionaron el lugar, ahora quiero saber qué hacen. What do you do? I'm a doctor. I am a manager. I am a salesperson. And we can also have another example. So what do you do, class? Rosa Iris, what do you do? I guess you're mute. We cannot hear you. No le entendí la pregunta. Es que hay un poco de ruido a mi alrededor. O sea, no la escuché bien. Bueno, no se preocupe. What do you do? Ahorita se la proyecto. Aquí está. What do you do? ¿En qué trabajo? Ajá, mira que mencionamos acá. Mira los ejemplos. I am a doctor. I am a manager. I am an accountant. ¿Qué hace? ¿Cuál sería su profesión o lo que hace? What do you do? What do you do? Journalist. I'm a journalist. Excellent. I am a journalist. Carlos, what do you do? I don't know. Is there Victor? What do you do? Manager. I am a manager. Very good. Alan Giovanni, what do you do? He's not there. Eugenia Margarita, what do you do? I am an accountant. I am an accountant. Very good job. So, where do you work? You are going to mention the place. What do you do? You can mention the profession or the job that you develop every day. ¿Cuál era la última pregunta? Who can remember? The last question. How do you like it? How do you like it? How do you like it? Y le dije, no siempre nos va a gustar lo que hacemos. So, puedo decir, I really like it. ¿Qué otra expresión podemos ocupar, clase? I don't like it. I don't like it. Pongamos acá, I don't like it. ¿Qué otra? It's okay. It's okay, dicen. Pongamos, I don't like it. No me gusta lo que hago. O lo opuesto. I love it. Lo amo. I love it. ¿Qué más podríamos opinar?
I really like it. I don't like it. I love it. It's okay. Fascinates me. O algo así. Fascina. Me fascina. Fascinates. Me fascina. Podría entrar en la categoría de I love it. Ahí abarca muchísimo. I love it. I enjoy it. Ok. Si es cierto, miren acá el verbo que ocupamos para preguntar. Es el verbo like. Pero no necesariamente lo usamos para responder, ¿no? It's okay, aunque están preguntando por mis gustos. Miren, puedo ocupar el verbo hate o el verbo love. Entonces, how do you like it? Sería eso. ¿Qué tanto lo disfrutas? ¿Qué tanto te gusta? I really like it. It's okay. So, right now, what are you going to do, Clark? I need you to bring that information. Se van a tomar unos minutos para responder estas tres preguntas. Question number one. Where do you work? Ustedes traen su información. Number two. What do you do? ¿Qué hacen? And number three, how do you like it? Right now. En sus cuadernos, in your English notebook, write that information. Se los dejo proyectados. Las tres preguntas primeras con su información. Y así nos vamos a la speaking practice. Speaking practice right now. Después de la what do you like it, ¿cuál otra dijo? Solo estas. Where do you work? What do you do? How do you like it? That's okay. It. Gracias. Si hay preguntas, no sé cómo se dice esto, teacher. No sé cómo mencionar el lugar donde trabajo. Ahorita les ayudo a complementar. Yes, tell me. I have a question. En mi caso, no sé cómo decir, o sea, que cuido a mi hijo, porque sería I am, ¿no? ¿Verdad? Porque no soy. O sí, I take care. Yes, you can say. Yeah. Vale, ¿cómo le redactaríamos? Where do you work, Stefan? In my house. Okay. My house. What do you do? I take care of my son. Cuida mi bebé. I take care of my son. Es correcto. Okay. Si se fijan, no estoy mencionando una sola palabra que es el oficio o la ocupación, sino doy una descripción de lo que hago. I take care of my son. Yeah, that's acceptable. ¿Qué haces? I take care of my son. Perfecto. Thank you, teacher. You're welcome. Any other question? Teacher. Yes, tell me. Dígame. Yo vendo tortillas. ¿Cómo lo voy a escribir? Vamos a ver. ¿Cómo? ¿En qué categoría? Ayúdenme, ayudémosle clase. Para, vendor. Podríamos... Vendor. 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 Vaya, ¿por qué le decía eso? ¿Puede mencionar la descripción de lo que hace? I sell tortillas. Yo vendo. O pueden meterlo en una categoría. Okay. I am a vendor. Y, muy bien. I am a vendor. Porque sí, entra en la categoría de vendedor, porque la gente viene a comprarle a usted. Sí. Entonces, depende si ustedes quieren dar la descripción. What do you do? Doy la descripción de lo que hago o... lo busco en una categoría. Very good job. ¿Qué otro? Any other? Teacher, orientador educativo. Can be a, si no le queremos llamar teacher, puede ser tutor, tal vez, tutor. Tutor. Ajá, tutor. En Estados Unidos, yes. En Estados Unidos y en otros países es tutor. Es sí. Pero es como un
no sé, un psicólogo tutor, trabajador social tutor, exacto, o educador tutor. Ajá. Porque no es como teacher en sí, sino tutor, no, porque hace más actividades que un teacher, tutor. Sí, supervisa procesos educativos. Exactly, so yes, tutor, sí. You are a tutor. Tutor. Gracias, teacher. Igual teacher, ¿saben qué teacher? En Estados Unidos no les gusta mucho que le llamen teacher. Depende también del nivel que están enseñando. But teacher, más latino creo yo, teacher. That's it. ¿Qué otro? ¿Any other? ¿O tenemos clara esa información? ¿Todos terminaron? ¿Did you finish? Yes. Very good job. Vámonos con las preguntas. Listen. Yes. Les voy a ir consultando personalmente. Where do you work? Y luego el resto de la clase. Les consulto sobre esta persona para que practiquemos todas las estructuras. Here we go. Once again. María Antonia, where do you work? Where do you work, María Antonia? I am Sintres. Ah, escucha la pregunta, chicos. Where? I am Sintres. Vamos a ver. ¿Qué información damos en la primera? Where do you work? ¿Dónde trabajas tú? Ah, ¿dónde? El lugar. Where do you work, María Antonia? Este, lo que me, lo, a lo que me quiero referir es que soy costurera. Ah, vaya. Entonces, ¿cómo sí, podría perfecto. Ser la re- y trabajo en mi hogar? Ah, muy bien. Entonces, mire, ¿cómo, ¿cómo sería la, pre- la ayudémosle. Respuesta? Ayudémosle, costurera. In my house. In a home. Dressmaker es una categoría. Costurera, dressmaker. Sastre, costurera, yeah, dressmaker. Pero la primera, nos referíamos a este. Cuando preguntamos, where do you work, mencionamos el qué. El lugar en donde trabajamos. Vale, para que no me confunda la pregunta. Otra vez, ¿qué se me hizo María? Ahí está, María Antonia. Aquí estoy. Where do you work? ¿A dónde trabaja María Antonia? Yes. Este... En mi hogar. Sería... How do we say at home? At home. At home. Pongámoslo por acá. At home. At home. What do you do? Siguiente pregunta. Okay. ¿Qué hace? What do you do? Está bien. What do you do? Este. I am sastre. Dressmaker. How do you like it? How do you like it? ¿Qué se significaba que... eso? Ajá, ¿qué significaba clase? Ayudémosle. How do you like it? Me gusta mucho. ¿Cuánto te gusta el empleo? ¿Cuánto le gusta ¿Cuánto lo le que gusta? Hace? ¿Cuánto le gusta, yes. María? How do you like it? I really like it. I really like it. Bien. Yes. ¿Quedó claro las preguntas y qué voy a responder en cada una clase? Yes. Yes, teacher. Ok, porque se van a grupos ahorita y consultan a sus compañeros para que todos podamos practicar. Al venir, reviso la asistencia. Very good job. Voy a hacer grupos pequeñitos. Drop shipping. Yes. Gracias. Sí, Alan en Alejandra. El drop shipping es un... Fíjense que es algo en auge ahorita, una categoría que están escuchando mucho. Sí, Alan, así se diría. Dropshipping, very good. Aquí vamos. Let's go now.
Let's practice. Practiquemos las preguntas con sus compañeros. Me escucha. Okay, time to practice. Yo solo las escucho. Vamos, chicas. Let's go. Okay, and Eugenia, what do you do? I am accountant. Okay, and where do you work? In an office. Okay, and how do you like it? It's okay. Maya, where are you? Where are you work? In my house. What do you do? I take on my phone. How do you like it? Y la vamos a contestar sobre, vamos a hablar sobre nosotros o usted me va a preguntar a mí. No, era información de nosotros y la podemos compartir para practicarlo. Ah, vaya. Entonces sería Por ejemplo, yo le pregunto, where do you work? En mi casa. In a home, ajá. Yo le puse work, home, pero es lo mismo. Had my homes, ¿verdad? Home. By in a home. And what do you do? Sería... Soy costurera, ¿verdad? ¿Qué le salió? ¿Qué la costurera? Quiero ver. Costurera. La teacher, costurera. Fíjese que la teacher me dio otro nombre y yo lo busco en internet y era otro. Aquí me sale... Seamstress. Los días más difíciles. Sí. Volvamos otra vez. Por lo visto ya volvemos. No, I'm just listening. Solo estoy escuchándolos. Todavía no. Vamos, keep on practicing. Okay. Where do you work, Roberto? In a call center. What do you do? I am a vendor. How do you like it? I really like it. It's a good job. Okay. Okay, no, preguntar yo. Where do you work? In a financial office. And what do you do? I am operation analyst. And how do you like it? Yes, I like it. Okay. Carolina, where do you work? In a store. And what do you do? I'm a salesperson. And how do you like it? I love it. Hoy tú, Carolina. Que se me está descargando esta cosa y voy a traer el cargador. Did you finish? Okay. Yes. Yes. Excellent. ¿Qué pasó? What happened? Fue a traer el cargador. Ah, vaya, no, don't worry, sí.
María del Carmen, where do you work? Where do you work? In a school. In a school. Okay, what do you do? I teach small children. Ahí tengo dudas porque para decir que yo enseño a niños pequeños de primaria, no sé si así, pero tengo dudas. Ahí eso estábamos hablando, cómo formularlo. Yeah. You can say de primaria, o sea, de como de kinder. De primer ciclo, ajá. Ahorita es primer grado, pero me toca ahí en tercero, entonces siempre primer ciclo, segundo ciclo me toca. Podríamos decir la categoría preescolar, es preschool, or we can say, yeah, like that one. No va preschool, yeah, se le apagó. Voy a dejar, se apagó que la tenía. No, preschool son preescolares, esos sí son de kinder, me dice primer ciclo, segundo ciclo. I am sí, primaria y secundaria. ¿Qué es middle school teacher? Middle school teacher. Porque esa abarca como desde primer grado hasta como sexto. Entonces ustedes se mueven eso. Middle school teacher. Ajá. O puede mencionar el grado en específico. I am a fourth grade teacher. I am a fifth grade teacher. O la materia que da. Okay. También así se puede hacer. Very good job. How do you like it? How do you like it, María del Carmen? How I really like it. You really me like it. Se puede ver sí. Que sí. Lo disfruto, you sí. Enjoy it. Very good job. Tell me about you, Elsa. Where do you work? In a gas station. In a gas station. What do you do? I am business administrator. Okay, you're a business administrator. How do you like it? I really like it. I really like it. Wow. Ben, ahora ¿verdad que así se dice? Sí, así se dice. Really like digamos, it, soy administradora de empresa. Así se dice. Yes, business administrator. Administrator. Okay. That's all right. Ven, ya podemos expresar información, dónde trabajo, qué hago y si me gusta o no. En la mayoría de veces siempre decimos, sí, me gusta, I like it. Pero hay casos en que en serio no nos gusta lo que hacemos. We don't like it, right? Pero no es tan común. In my case, I really like it. I really like what I do. Y eso que teacher no es mi trabajo principal. Durante el día hago algo más, en la noche es que soy teacher. I really love it, yeah. Let me see, Fabricio. No, ya no regresó Fabricio. Se le apagó la no. Vale, volvamos ya al no grupo. No encontró el cargador. No lo encontró. Vale, vamos a la sala principal, girls. You're doing a great job. Excellent. Okay, time to come back. Esperemos a los compañeros. Here we go. Fabricio, ¿qué pasó? Disculpen, es que tenía, estaba descargando la computadora, fui corriendo a traer el cargador y cuando la agarré y la conecté, presioné el botón de apagado por error y de un solo lado. Ok, ok. Lo siento. So, don't worry. Vamos a ayudarle con el nombre porque voy a pasar la asistencia, ¿ok? Ahorita lo arreglo, es que siempre... Si no, yo le ayudo, don't worry. Here. Ahorita lo arreglo. Right, let me check the attendance list. Say here or say present. Grupo de 9 a 10. Chicos, ya ven, ahora ya podemos entender 3 preguntas más. Listo. ¿Dónde trabaja? Thank you. ¿Qué haces? Y si te gusta o no. So, really nice questions. Okay. Do I have Alan Giovanni Flores in the class? Alan Giovanni Flores. ¿Qué va a escribir en el chat, por ejemplo? Ah, ok. Alan, creo que tiene problemas, ¿verdad? Con el micrófono. Sí, sí. Él fue el que mencionó que tenía problemas. Él fue el que mencionó, exacto. Alan. Ya, la lista. Ahí está. Vale. Alejandra María Lemus. Alejandra María. Excellent. Ana de la Ibonía.
Ana, Ana Bonilla, okay. Ana Lucía Nieto. Present. Okay, excellent. Ana Yasmín Rodríguez. Present, teacher. Okay, tengo tres Anas en este grupo. Carlos David Argueta. Present, teacher. Perfect. Argueta, Argueta. Mi papá es Argueta, Argueta también. Carolina Esmeralda Aguilar. Here. Excellent. Elsa Noemí Guerra. Present, teacher. Perfect. Stephanie Guadalupe Galdames. Present. That's all right. Eugenia Margarita Martínez. Eugenia Margarita. Fabricio Romero Pérez, present. Cartagena. Present. Ah, ahí está Eugenia. Muy bien, present. Excelente, Fabricio. Excelente. Imelda Yamilet. Ok. Imelda Yamilet Mengíbar. Ingrid Morena Ventura. Present, teacher. All right. Kenia Roxana Ayala. Present, teacher. Perfect. Laura Valeria Cardosa. Present, teacher. Excellent. Luis Alfredo Aguilar. Present, teacher. I am here. Excellent. María Antonia Mejía. Present, teacher. Right. María del Carmen García. Present, teacher. Excellent. Oscar Manuel Castillo. Oscar Manuel Castillo, he's not here. Roberto Isaías Molina. Present, Roberto, teacher. There you are, excellent. Rosa Iris Ayala. Present, teacher. Okay, Iris. Susan Vanessa Castillo. I'm here, teacher. Okay, Susan. Victor Alexis Jiménez. I'm here, teacher. Perfect. Jency Carolina Magaña. Present, teacher. Ahí estamos. Very good job. Ya practicaron tres preguntas. Now, let's practice in a different context. If you go to the platform, there you have a very similar exercise. Let's complete that exercise. Para los que no lo han completado, aquí está. Y si no, nos sirve de repaso. Look, section number three, exercise 3.7. No está tan largo. Okay. Let's practice right now. Take a look at the conversations. What are we going to do? We need to select the correct answer to complete each question. Analicemos la pregunta y así vamos a ir respondiendo. ¿Cómo sé cuál es la respuesta correcta? Number one. Look what we have here. What does your sister do? Cuando hago esta pregunta, voy a mencionar el lugar donde trabajan, qué hacen, o si les gusta o no. What does your sister do? ¿Qué hace? Exactly. ¿Qué hace tu hermana? ¿Qué hace tu hermana? Entonces digo, she is a nurse. Analicemos la siguiente. Tengo does, she, and it. No sé qué es ahí. Entonces veamos la respuesta. It's difficult, but she loves it. Ah, está diciendo que me gusta. ¿Qué pregunta voy a ocupar ahí? How like. How like. How, muy bien. How does she. It's not where, it's not what, it's how. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la respuesta. How does she like it? How does she like it? Que si le gusta. Que si le gusta, but she loves it. Entonces, si no sé cuál de las tres, puedo ver la información que tengo. Number two. ¿Qué tengo acá? Esto me puede confundir. Veamos acá la respuesta. At the airport, he's a pilot. Pero el piloto que trabaja en el aeropuerto. Ajá, entonces, ¿cuál sería? Sería where, ¿dónde? Where work. Perfect. Where
Where does your brother work? Exacto. ¿Saben por qué es where? Porque la primera respuesta que da es at es que the trabaja en el es un lugar. Uh-huh. Esto ya es algo complementario, como es un comentario extra. At the airport. Y podría finalizar la respuesta. Pero no, nos quieren decir he is a pilot. En este caso es por eso que where does your brother work? Esta es la correcta. No sería what does your brother do? Porque aplica. Pero esa es la correcta. Oh. No. Does, no sé cuál sería. Veamos la respuesta. How he doesn't really like it. Does he like it? Oh, how do you? How does he like? How does he like it? ¿Qué tanto le gusta? He doesn't really like it. Wow, no le gusta lo que hace. Conversation number three. Veamos la respuesta. I guess they liked him. Ah, está hablando de sus trabajos. ¿De quiénes? De tus papás. Entonces sería, creo que le gusta. Es what, where, or how. 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 Very good. How do your parents like their job? ¿Qué tanto le gusta su trabajo? O el trabajo de tu padre. I guess they like them. Creo que le gusta. I don't remember. Do they? No tengo idea. No me da pista. Where do they work? But where? Look right here. In an office. Where? Where do they? Si la pregunta no me aclara qué voy a ocupar, veo la respuesta. En una oficina. Ah, now we know that they are talking about a place. Where do they work? Ajá, sí. Exacto. Mm-hmm. Miren la conversation number four. I am a student. What? What do you do? What do you do? What do you do? I am a student. Next one. Y aquí dice, they are good. I like them a lot. Está hablando de sus clases. Como es un estudiante. So, how do you like? Y veamos cómo nos fue por aquí. Ahí está. Entonces, ¿cuál fue la técnica que ocupé? La clave para hacerla más fácil. Revisar la información que me dan. Y ahora ya comprendo que tengo tres tipos de preguntas. Uno con where, más el verbo like. Uno con what, plus the verb like. Y uno con how. ¿Será que podemos ya identificar esas tres preguntas? Where do you work? What do you do? Or how do you like it? Yes? No? I guess, yeah. Right? Bye. Siguiendo yes, yes. Con... Yeah, I guess it's very easy. Le voy a enviar ese cuadrito antes de que lo olvide. Y nos vamos a quedar con este último ejercicio. What do you need to do? Well, not really. Mejor dejemos este para mañana porque es el tema de mañana. Aunque algunos ya lo complementaron, but don't worry. And here we have a reading. ¿Ya hicieron el reading class? Yes, coach. Yeah. Teacher, sorry. No, you can say coach as well, don't worry. Oh, okay. Teacher, okay. Coach is like a synonym, yes. So just let me check something. Déjenme chequear mejor antes que nos vayamos. Nos quedan dos minutitos. Quiero ver cómo van en la plataforma, ¿ok? Y si hay cosas que podemos resolver, que ustedes puedan consultarme, hagámoslo, ¿ok? Recuerden, la motivación siempre es que nos tomemos un pequeño espacio después de la clase o incluso antes de la clase para complementar la plataforma. Y si en serio no sé cómo se hace, pues traigo esas preguntas. Teacher, fíjese que traté de resolver el 3.9, digamos. Y no lo entendí. Entonces ya nos tomamos el tiempo en clase y lo resolvemos. Para que no se les acumule
todo hasta el final de la semana. ¿Okay? Porque sí, tenía algunos estudiantes que decían, teacher, pero es que el viernes no me alcanza el tiempo para completar. Pero por eso la motivación es, tomémonos poquitos o tiempos cortos después de la clase para complementar. Let me check that one. Vaya, hasta ahorita llevamos sección 1 y sección 2 completa, ¿verdad? So, en el caso de, do I have Laura Valeria in the class? Laura Valeria? Not right. Yes. Laura, yes, este, con la sección 1 y 2 hemos tenido problemas. ¿O qué ha pasado ahí? Sinceramente, teacher, no he podido, sí, pero mañana más tardar tengo que concluir. Vaya, Laura, no se preocupe, si necesita que le ayude, dígame, teacher, nos tomamos el tiempo y lo hacemos. También en el chat, recuerden que está, creo que es Flor quien nos ayuda, ¿verdad? No. Emily Ramírez. Oh, Emily, créanme, se toma el tiempo de, en serio, de personalmente apoyarles. Entonces, sí, Laura, si tiene algún problema con la sección 1 y 2, recuerden que esa nos quedaba para la semana anterior. Sí, teacher, ya, mañana ya me comprometí con ella. Perfecto, Laura. No, igual, aquí le prestemos ayuda y los compañeros también, ¿verdad? Hola. He visto que ayudan mucho. Thanks. You're welcome. A mí, no sé qué estaban hablando, va a disculpar porque me tocó salirme un momento. Este, pero, me pasó de que yo ya hice la sección 1 y 2 y mencionaron entre los que no la han hecho. Ahorita revisamos, Fabricio. Y si... Bueno, es que también ya señalaron los que no hemos trabajado la 3. No, Fabricio, sección 1. Los que no han completado la 3 porque para mañana a las 8 ya tiene que estar terminada la 3 también. Fabricio, la 3 me hace falta el examen. Ajá, el examen intermedio me hace falta. Vale, pero acuérdense que el examen lo vamos a hacer mañana en la clase, o sea, yo lo voy a ir guiando. A las 8 lo va a revisar. Pero Emily dijo que lo quería mañana a las 8. Ok, wait. Les digo una cosita, chicos, muchas veces ejercen esa presión, creo que ya se los mencioné, porque no todos trabajan al mismo ritmo. Hay algunos que en serio, no les queda tal vez todo el tiempo para completar plataforma o dejan todo para último momento. Entonces, la idea es que vayamos trabajando al día. No es por... que en serio mañana a las 8 o antes tiene que estar finalizado. La recopilación se envía el viernes, pero créanme que, por ejemplo, en el caso de Emily, no son el único grupo que ella atiende. Puede tener hasta 2, 3, 4 grupos de 30 estudiantes cada grupo. Entonces, para ella es bien difícil, imagínense, recopilar toda esa información. Y si alguno, pues, tiene consultas todavía, ayudarle y a complementar plataforma. Entonces, por eso es que lo hacen. Piden como esos plazos antes del día de entrega para que si alguno se atrasa, pueda finalizarlo lo más el viernes. Pero imagínense si a todos nos pidieran el viernes, nos confiaríamos y dejáramos todo para el viernes, ¿verdad? Así que no, pero yo sé que no, estamos bien. Fabricio, sí, aparece la sección 1 y 2 al 100%. Don't worry. La sección... pero quizás por lo de la 3. En la 3, sí, aquí me faltan varios. Les voy a mencionar los que me aparecen completo ahorita. Ana Lucía, Ana Yasmín, ya tienen sección 3 y el midterm exam. Perfect. Let me see. En el caso de Carolina, me aparece el 50% de la sección 3 todavía. Elsa Noemí, solo le falta el midterm exam, muy bien. Stephanie Guadalupe, complementar algunos del midterm. Eugenia Margarita, ya finalizó todo, todo, todo al 100%. Excelente.
Fabricio igual. Solo falta complementar algunos de la sección 3, el micrometán. Imelda, falta igual complementar sección 3. Solo lleva el 25% y el micrometán. Ingrid Morena tiene todo completo ya. Todas las secciones hasta el final exam. Kenia Roxana, vamos con el 50% todavía en la sección 3 y falta el midterm exam. Luis Alfredo tiene absolutamente todo completo en plataforma. Ven, hay varios compañeros que podrían apoyarnos. Si hay dudas, ellos ya finalizaron este proceso. María Antonia, igual, estamos muy bien, María Antonia, con sus actividades en plataforma, ya están completas. María del Carmen, de igual manera, vamos muy bien. Oscar Manuel, igual, estamos completos. En el caso de Roberto, nos falta sección 3, el midterm. Rosa Iris, el midterm exam. En la sección 3, nos falta un 5% para llegar al 80% de lo que se nos pide. Susan, estamos muy bien con la sección 3 y midterm exam. Víctor Alexis, igual, ahí vamos ya trabajando la sección 3, solo falta el midterm exam. En Jensi, faltaría sección 3 y el midterm. Entra, porque aquí está Camila. Very good job, guys. Entonces, teacher, me hace falta algo más. A Susan, let me see. De la sección 3, no. El midterm exam no, solo falta la sección 4 y sección 5 y el final, pero eso aún no se pide, ¿ok? Don't worry. Vaya, ah, claro, ahí está. Sí, ahí está la recopilación. Mañana vengamos listos para completar el midterm exam en conjunto. Todos lo vamos a hacer, ¿ok? Por si no han complementado, ahí va a estar ese ejercicio. So, class, thank you so much for coming today. Class is over. Let's continue tomorrow. Bye-bye. Good night, teacher. Good night to you. Thank you, teacher. You're welcome. Bye-bye. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night.